El otro día yo estaba tan tranquilo en mi casa haciendo mis cosas cuando de repente me llamaron de la paquetería. Y a ver, la verdad es que yo no estaba esperando nada y mucho menos un paquete así de grande. Y la verdad es que no tenía ninguna idea de qué era esto ni de dónde venía. Y la verdad que hasta cierto punto me dio un poco de miedo porque dije, ¿quién me mandó esto y cómo sabe dónde vivo? Pero bueno, ya después a través de mis redes sociales, una personita muy especial llamada Minor Cabrera me dijo que me había mandado algunas cosas a través de Cubos Dani. Y ahí fue cuando todo tuvo sentido. De repente el patrón Dani de Cubos Dani me preguntó mi dirección y cosas de esas. Y yo pues como claramente confío en él, se la mandé. Lo que no esperaba es que estaba coordinado con mi amigo Minor para hacerme llegar este paquetote. Pues estoy viendo, ¿eh? Así que venga, ya luego Minor me dijo que justamente me había querido mandar unas cositas como regalos y como agradecimiento por existir. Así que venga, vamos a hacer el unboxing y a ver qué fue lo que nos mandó el buen Minor a través de Cubos Dani. Vamos a checarlo ya. Pues venga, vamos a abrir de una vez esto. Vamos a ver, primero puse este ángulo para que claramente podamos ver mi reacción a todas estas cosas, porque de verdad no tengo ni idea de qué fue lo que me mandaron por aquí. Así que venga, vamos a ver qué nos mandaron desde Cubos Dani, mi buen amigo Minor. Ok, aquí ya estoy viendo. Aquí ya estoy viendo. No sé cómo reaccionar a esto, amigo. Ok, lo primero que veo y que sale por aquí es un mat. Ok, ahorita vemos qué más o qué tipo de mat es. Vamos a sacar primero todo y ahorita analizamos cosa por cosa. Primero tenemos un mat de Kiji. Estas bolsas son muy buenas, amigo. Siempre me han gustado mucho estas bolsitas. Tenemos también por aquí. Tenemos por aquí un mirror 2x2. Ok, mira, hace tiempo no tenía uno de estos. Bastante, bastante bien. Amigo, tenemos por aquí, amigo Minor, ¿cómo? Tenemos por aquí un GAN 356M versión del Año Nuevo Chino. Madre. Y esto es. Tenemos por aquí un. ¡Wow! Y tenemos por aquí un Megaminx edición especial transparente. No sé de qué marca sea esto. De marca, la marca Juxin. ¡Oh! Ok, los había visto y la verdad es que me han gustado. ¿What? ¿Minor? Muchas gracias. Pues ahí está. El buen Minor nos mandó estos tres cubos. El Megaminx edición especial. Este 3x3 edición especial del Año Nuevo Chino. Un Mirror 2x2. Que seguramente le encantará verlo a él. Y además un bonito mat de Kiji. Pues ok. Vamos a ver más a detalle estos cubos, ¿no? Ok. Pues por aquí ya tenemos las cositas que me mandó el buen Minor. Así que a ver, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Empecemos por el mat. Primero, no es la primera vez que me encuentro con una bolsita de estas. Alguna vez en algún torneo, recuerdo que de premio me llevé un mat con una bolsita de estas. Así que tengo ya un mat de Kiji. Así que veremos a ver qué diseño es el que trae este de aquí. Ok. Mira. Oh, y esto es un poco más grande. Uy, pues por aquí está este bonito mat de la marca Kiji. La verdad es que está bastante, bastante bonito con esos colores azules y ese cubo por ahí en medio. Y la verdad es que la calidad de estos mats sí es bastante, bastante buena. Incluso cuenta por aquí, se alcanzan a dar cuenta con los agujeros para adaptar los timers. Así que eso está bastante, bastante bien. Continuando, el siguiente cubo que tenemos es este Kiji 2x2 Mirror. A ver, yo recuerdo que cuando recién iniciaba, vamos abriéndolo. Yo recuerdo que cuando recién iniciaba en los cubos, recuerdo que habían salido un 2x2 Mirror de alguna marca independiente que justamente lo había patentado. O no recuerdo si fue la marca Sheng Shou la primera que lo sacó.
pero realmente hacía mucho no tenía uno. Yo tenía uno de esos hace un par de años, pero la verdad es que no recuerdo si lo terminé vendiendo o lo regalé a alguien. Y por aquí lo tenemos. Es muy bonito. Y además hace juego con el 3x3 Mirror que también me regalaron hace un par de meses. Y miren, por aquí lo tenemos. Vamos a darle unos cuantos giros. Uy. Se siente bastante, bastante bien. Calidad Kiji. La verdad es que tengo entendido que estos cubos son de muy buena calidad por el precio que tienen y funcionan de maravilla. Así que un 2x2 Mirror siempre, siempre va a ser muy, muy divertido. Hace mucho no armo uno, amigo. A ver, vamos a ver qué tal. Ahí está. Ahora sí tenemos una primera capa bien resuelta. Y ahora sí. Y ahí lo tenemos resuelto. Pero igual quedó esto así. Pero a ver, está resuelto. Bueno, vamos con el siguiente cubo mejor. Los siguientes dos cubos que nos quedan es este GAN edición del Año Nuevo Chino y este Mega Minx también edición especial. No sé cuál abrir primero. Vamos con el Mega. Realmente no sé si debería abrirlo, pero bueno, es que la verdad es que sí tengo ganas de sacarlo y ver qué tal está. Probablemente lo vuelva a meter en su caja, pero no me voy a quedar con las ganas de girarlo un poco y ver qué tal está este Mega Minx. Pero miren, por aquí podemos ver. Y ahí está. Porque en la caja por aquí podemos ver que dice Speedcube. Así que, y siendo de la marca Yuxi, no dudaría que realmente fuera un cubo que se moviera bastante, bastante bien. Se ve hermoso. Ok, miren, lo abrimos por la parte de aquí y nos encontramos inmediatamente. ¿Qué es esto? Es una especie de pañuelo. Ok, y también tiene stickers. Vemos por la parte de aquí que nos incluye también un set de stickers para colocárselos a este cubo. Ok, tengo que pensar si realmente se los quiero poner o no. Y también por este lado nos incluye este pañuelo gigante de la marca Yuxin, en el cual muestran el logo de la marca y los cubos Minx que tienen en su haber. Oigan, está bastante, bastante bien. Para persona que utiliza lentes, estas toallitas son mágicas siempre. Así que mira, bastante bien por Yuxi, muy bonita toalla. Por aquí vienen algunos instructivos. Viene también una base para colocar el cubo, imagino, que dice por ahí Yuxi. Y por aquí tenemos esta belleza. Y por aquí está. ¡Wow! La verdad es que me recuerda muchísimo a las épocas de 2016-2017, cuando fueron muy populares este tipo de cubos con este tipo de acabados. Y en este Mega Minx con estos colores se ve increíble. Y uff, gira también de maravilla. No creo que tenga la calidad para ser un main, o no creo que esté diseñado justamente para competir o para ser un cubo que se utilice en competencias, pero la verdad es que la calidad de giro está bastante, bastante bien. Y de igual forma, dudo bastante colocar en los stickers. Veré algunas fotos a ver si me convence cómo se ve con stickers, pero la verdad es que de momento me encanta cómo se ve de esta manera. Veámoslo un poco más de cerca. Está increíble este Megaminx. Y pues para finalizar este unboxing, vamos a checar la edición especial del GAN 356, edición Año Nuevo Chino. Realmente ya tiene un par de meses que salió esta versión y me acuerdo que la vi muchas veces ahí mismo en el estante de cubos Dani, pero realmente nunca me animé a comprarla y tengo la suerte de que ahora la tengo en mis manos. Por aquí tenemos la caja con ese bonito dragón rojo y todo es estilizado sobre el Año Nuevo Chino. ¿Okay? Creo que se puede quitar directamente así. Y ahí tenemos la caja del GAN 356M. Vamos directamente a abrirla. Uy, por ahí está. Tenemos por aquí un anuncio de CubeStation y estos bonitos stickers que vienen conmemorativos para este cubo. Y bueno, pues por aquí encontramos cosas típicas de GAN. Me imagino que en esta caja vendrán lo que viene siendo una bolsa. ¡Cierto! ¡La bolsa es bonita! Por aquí tenemos también, uff, esta bonita bolsa de GAN, edición especial. Está preciosa.
Y la calidad, pues sí, nunca decepciona. Y además con este grabado, el color rojo y las cintas doradas, se ve increíble. Y pues obviamente por la parte de aquí tenemos el cubo como tal, que viene también en una de estas clásicas cajas de la marca GAN. Aunque mira, me parece que esta es de un material diferente a las cajas de los S-Cubes o de otros cubos que había probado de la marca. Así que la abrimos por aquí y ahí está el cubo. Lo que tiene de especial este GAN 356M lo podemos ver directamente por ahí. Tiene unos interiores muy bonitos de color rojo. Y la verdad es que estos interiores rojos le dan una estética bastante, bastante bonita. Y además, si no me equivoco, también este cubo es bastante bueno para velocidad. Vamos a probar un poco su giro. Está bastante, bastante bueno este cubo. Y sí, justamente este cubo no es más que un GAN 356M estándar, pero que tiene justo esta cualidad, que tiene estos bonitos interiores rojos y que además cuenta con este set de stickers que le puedes colocar para conmemorar el Año Nuevo Chino, además como esa bolsita que vimos hace un momento. Así que mira, otro cubo bastante, bastante bonito para añadir a nuestra colección. Así que nada más, miren, por ahí está todo eso que nos regaló el buen Minor. Así que de verdad, Minor Cabrera, mil millón gracias por mandarme estos regalitos a través de Cubos Dani. Te los agradezco increíblemente. Me encantaron todos y cada uno de ellos. Y créeme que los voy a apreciar y van a tener un lugar muy especial en mi colección. Así que eso, muchas gracias a todos por ver este bonito unboxing. Déjenme por aquí abajo saber si les gustan este tipo de unboxings, en los que también checamos cubos que tal vez no son para speedcubing o son un poco más especiales. Y de nuevo, muchas gracias a Minor por mandarme estos regalitos. De verdad, te los agradezco muchísimo. Así que ya saben, si les gustó este video, dejen un like, un comentario por aquí abajo. Pueden suscribirse a este canal, que estamos próximos a llegar a los 10.000 suscriptores, así que venga, a ver si llegamos a esos 10.000 y hacemos pronto un sorteito para todos ustedes. Espero les haya gustado mucho este video, así que los veo en otro. Adiós.